¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Frank Triple X73 trayendo un gameplay de Heart of Iron 4 para el disfrute de todos vosotros. Y bueno, nos unimos al eje, como recordaréis, para protegernos un poco en la batalla, ¿vale? En la batalla, puesto que, como ya sabéis, ahora mismo la única guerra activa que hay en el mundo, hay un 98% del cual nosotros hemos generado un 78%. Y la única guerra que hay en el mundo es nosotros contra Brasil, que ya capituló, pero esa guerra continúa, puesto que se han unido a esa guerra lo que ellos le han llamado la coalición del Entente, y Sudáfrica, Australia, bueno, Nepal, Raj Británico, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Austria, Reino Unido, Francia. Vale, pues tenemos aquí una guerra curiosa. Es decir, por así decirlo, nosotros contra el mundo. Vale, con México, ¿vale? Sí me hubiera gustado, ¿vale?, que se uniera también al eje y estuviera con nosotros. En principio, no nos permite nada, pues tenemos una base de menos 20, aunque se estaban mejorando relaciones. Vamos a seguir mejorándolas. Eso es. Y lo que me gustaría en un momento dado es... se estaba también haciendo que creciera el partido fascista. Y bueno, me han aconsejado por ahí, en la otra que tengo, en Sergio, me ha aconsejado en la otra, perdón, la otra serie que tengo, la de Canadá y México, que podemos organizar un golpe aquí para que así ya estén en guerra, ¿vale? Y pues bueno, se unan a nosotros. Pero claro, para eso le tengo que levantar el fascismo antes, porque si no le levanto el fascismo, vaya a ser que se una precisamente a quien no debe. Y entonces al final haya que entrar en México, cosa que no me gustaría. Lo que me gustaría sería que Argentina se aliara con México. Bueno, pues vamos allá. Esto está siendo bastante complicado. Tenemos guerras por ahí. Nos ataca el Reino Unido. Todavía está en guerra. Tenemos varias guerras abiertas. Aquí en esta también nos ataca el Reino Unido. Tenemos la de perder. Uf. Y aquí en Cabo Verde estamos nosotros sin comandante. ¿Por qué mi flota no tiene comandante? A ver, esta flota, ¿cuántas flotas tengo? Tengo tres flotas. Y esta está cambiando de habitación. No tiene comandante. Vamos a asignarle un comandante. Oye, todos son iguales, joder. Vale, vamos a asignarle un comandante. Y ok, sigamos para adelante. Quitamos la pausa. Estábamos intentando quitar la Guayana. Vale, aquí da un mensaje de Japón, que la traducción no estará muy bien hecha. Vamos a intentar terminar de tomar esto. No sé si tenían órdenes o no. Aquí estamos atacando con los morados, que no tienen órdenes, que se las vamos a dar a todo esto. Venga, para adentro. Polonia se ha unido al eje, vale, bien, que se nos vayan uniendo países al eje. Y ante esta gente, Países Bajos, da acceso militar al Reich. Y está garantizado por Francia. Vamos a empezar a justificar guerra. La conquista de Surinam, en principio, es lo que queremos. Y enviamos. Para lo cual ya otro de mis equipos... Vale, aquí no la estamos ganando. Aquí no la estamos ganando. Los rojos, ¿dónde los tengo? Vale, aquí porque habíamos tomado Canadá.
Vale, pues los rojos que se vengan ya a ir rodeando aquí a esta gente. A ver si no me asaltan por ningún otro lado. Que se vengan aquí. Vale, ya vienen para acá. Necesito tener toda la costa cubierta. Los equipos de defensa tenemos aquí esta gente, con la que están cubriendo toda la zona norte. Los amarillos, que están cubriendo la zona, por así decirlo, oeste de Sudamérica. Y los morados, que están cubriendo, vale, el oeste. Y teníamos aquí a estos marines y a estos provisionalmente cubriendo esta zona para que no me embarquen por aquí mientras vamos terminando. Y mientras generamos más tropas que necesitaremos, quizás añadírselas a los morados para que los morados me pillen también toda esta zona. Claro, los morados... a ver, aquí tenemos 15 que no tienen comandante. Vamos a hacer una cosa. A estos vamos a generar un nuevo comandante. Vale, lo hemos generado. Y a esta gente le vamos a cambiar de comandante, porque le vamos a meter más tropas. Vamos a ascender primero a este hombre. Y le vamos a asignar a este hombre. Vale, con lo cual ya no hay problema de... Y aquí el que... vamos a ascenderlo también. Si es que no tenían... No, eran level 1 los dos. Vale, ok. Con lo cual ya no tienen cantidad de tropas y podemos ir añadiéndole tropas tanto al amarillo. Pero quizás me interesaba más al verde, que es el que está aquí. Y también habría que meterle más tropas. ¿Quién tiene el verde? El verde tiene a este hombre que ya es level 2. Y el amarillo, que están aquí abajo. Tienen 15, no creo que vayan a llegar a 24. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos al amarillo. Le desasignamos a este. ¿Vale? Y a los verdes le asignamos a este. Y ahora al amarillo le asignamos a este. Ok. Tenemos el tema de construcción terminado. Recordad que ya estábamos entrando en la zona de... estábamos en 1936, con lo cual ya estábamos en la zona de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del juego que empieza aquí. Vale, vamos a terminar con estas cosillas que nos han quedado aquí, de Primera Guerra Mundial. Y tenemos investigación también pendiente, pues lo mismo digo. Vamos a terminar con esto para ya empezar a adelantarnos un poco en cuanto a tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Que República Mexicana siga mejorando relaciones conmigo, para cuando llegue el golpe, pues que se unan a mí, el golpe que generaremos, y que siga subiendo el fascismo. A ver qué tal. Quitamos pausa. Esto no termina de cuajar. Están recibiendo refuerzos y no entiendo por qué. Yo tengo mis barcos aquí metidos. De hecho, tengo, pues, la flota que tengo es la grande, la de 115. Estos están en puerto. Estamos, los barcos que estamos haciendo... A ver. Ah, bueno, eso sí. A los morados le teníamos que añadir gente, ¿no? Vosotros vais a ir... hacia... No, no, ellos no. Tienen que ser de las tropas de defensa. Esto. Ah, ya teníamos puesto para los morados. Vale. Para los morados y para los verdes. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero a los morados sí le vamos a añadir alguna unidad más. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a añadirle 10 a los morados. Y aquí llevan 10 también esta gente, los verdes. Que incluso le añadiríamos una segunda. Ok, y estos son divisiones de ataque. Estamos haciendo también divisiones armadas, 10. Vale, y divisiones de ataque estamos haciendo 20. Que sean 30. Y lo asignaremos a un nuevo equipo. Vale, aquí no tenemos narices. No sé qué pasa. A ver si la justificación de guerra aquí llega pronto. Tenemos lecturas de guerra sin leer. Convoys que nos tiran abajo.
Vaya por Dios. Recurso insuficiente. ¿De qué? Superávit, superávit, superávit necesario. Superávit. Estamos importando 64, ¿vale? Habría que importar más acero. A la Alemania nazi nos está dando ya todo lo que puede, creo. República Mexicana. Dame acero, campeón. A ver si nos lo da. Vale, sí, perfecto. Y aquí tenemos equipo necesario para refuerzo aéreo dirigible. Construyamos dirigibles. No tenemos dirigibles. O es que los tenemos a... No, no tenemos dirigibles. No tenemos dirigibles. Que los podemos investigar, pero no tenemos. Aquí estamos reparando todo el tema de... Aquí hay algunas cosas más para reparar. Vamos a subirlas para dar prioridad al tema de la reparación. Eso es. Y en cuanto a fábricas civiles y militares, veremos ya qué tal lo vamos. La unidad nacional que tenemos es bastante chiquitilla, ¿eh? Bueno, por aquí Alemania parece que ya empieza, ya empezó aquí a pelearse con todo el mundo. Perfecto, y mientras nosotros, pues ya sabéis, estamos aquí liándola. Vamos a ver si terminamos con esto, si no, empezaremos a entrar por aquí, que esto tiene pocas tropas, y entraremos por varios lados, porque es que si no, yo no entiendo cómo con 20, que sí, que de fuerza es tan regular, pero no entiendo cómo no entran. Ya. Bien. Vale, vosotros no tenéis órdenes, así que os quedáis aquí, protegiendo. Y los a ver, otro azul que esté por ahí sobrando, tú vente aquí, no quiero que haya ningún eso, el desembarco. Y los morados, pues nos vamos viniendo ya a la frontera. Lo siento, chicos, pero ya le va tocando a la frontera de Venezuela. Es lo que toca. Estoy en pelea con medio mundo, así que bueno, que se vayan situando. Mira como Venezuela inmediatamente. Venezuela es un hueso duro de roer, ¿eh? Y vamos a ir preparando también la justificación de guerra. Justificamos objetivo de guerra. Conquistar. Todo. Vale, si acabamos con esto, pues sí, podríamos decir ya que tenemos toda Sudamérica. Toda Sudamérica, y ya digo, México, a ver si nos echa una mano contra Estados Unidos y empezamos a tomar ya las cosas. No parece que haya intentos de entrada en el país. Si estamos perdiendo algún submarino por ahí. Estaremos fabricando, imagino. A ver. Ahora lo miramos también. Es que de un episodio para otro a veces no me acuerdo muy bien. Vale, artillería mejorada. Antiaérea, que no teníamos hasta ahora, y antitanque. Estamos en el 36, no tenemos penalización. Vamos, antiaérea primero. ¿Antiaérea o antitanque? O antitanque primero. Estamos ahí. Venga, antitanque. Vale, y tenemos... Vale, estábamos también estudiando el tema este en aviación. Ok. Vamos a quitar esa pausa. Y a ver si esta justificación de guerra, a ver qué tiempo le queda. Para el 1 de marzo del 36. Vale, ya mismo. Ya mismo lo tenemos. Con Países Bajos no estamos en guerra, pero bueno. No me preocupa porque ya estamos en guerra con medio mundo. Si lo peor puede pasar ya. Es decir, que no. Vale, ¿van saliendo unidades mías o no? A ver, a todo esto vamos a revisar un poco. Vale. Aquí habría que añadir algo. Eso es. Esto está al completo. Esto necesita uno nada más. Vamos a quitarlo. Eso hay que se nos venga para acá. No se nos va a venir para acá. ¿Por qué? Porque tenemos por aquí. Ah, porque estamos. Vale.
Pues tenemos aquello que es más prioritario. Vale, perfecto. Aquí no está haciendo. No está haciendo, tampoco me preocupa. Y habría que empezar ya a crear. Vamos a ver si vamos terminando. Vale, ya tenemos la justificación de guerra. Así que vamos a proceder a declarar la guerra para conquistar. Y no voy a llamar a los aliados porque ya sabéis lo que pasa. Ellos sí van a llamar, pero con esto ya estoy en guerra. Así que bien poco me importa. Vale, ok. Ahora se han unido al Entente. Bueno, y se llaman a todo ello. Y se une a la guerra de Brasil. Vamos, es que esto es un cachondeo. Vale, aquí los que teníamos eran... No. Estos. Pues... Antes de que vengan ayuda y antes de que vengan tropas... A ver, un momentito. No. A ver. Bueno, me da igual, tío. Lo que quiero es que... A ver si... No sé por qué me lo hace así. A ver. Rojos. Bueno, esto. Rojos. Quiero... Esto es lo que yo quería hacer. Ahí estamos. Y quiero que lo pongáis en marcha. Ya. Así que quitamos pausa. Vale, esto. Mientras no vengan más tropas por aquí, va a ser en principio aparentemente fácil la toma de. Ahora, ellos no van a capitular rápido. ¿Por qué? Pues porque tendría que quitarle los puntos de poder que hay, que tienen por otros lados del mundo. Pero bueno. A ver si van saliendo ya los morados. Porque necesito ya empezar a poder contar con todas estas tropas. ¿Van saliendo morados o no? Los morados. Unas malas le saco a los morados. Gente ya, ¿eh? Pues sí, le vamos a sacar gente ya. Aunque no estén preparados. Eso es. Eso es. Le sacamos 10. Que inmediatamente se van a unir a eso, ¿vale? Están fatales, no importa. Y a los morados, que ahora ya son 26, les vamos a añadir la protección de esto. Esto. Joder, ya es grande esto. Esto y esto. De paso, tienen 10 más. Vale, van para allá. Espero que seas más que suficiente para los morados. Y ahora, aquí teníamos nosotros... Eso es. A esta gente ya les quitamos la protección de esto. A esta gente ya le quitamos la protección de esto. Porque ya lo tienen los morados. Vale. Y que se vengan ahora mismo a proteger. Un poquito a ayudar aquí. A esta parte que tenemos aquí. Que se vengan a proteger hasta que los vayamos a usar. Eso, que se vengan a proteger aquí, aquí, aquí. Aquí. Aquí y aquí y aquí. Vale. Ok, los morados ya se están reubicando. Y los azules, los marines azules también. Perfecto. El tiempo que sigue corriendo. Y esto que está ya fuera, ¿no? Esto ya está fuera, chicos. Esto está fuera. Correcto, los azules ya están viniendo, ya están protegiendo zona. ¿Qué le queda a la declaración de Venezuela? Venezuela le... para el 30 de marzo. Vale, ya mismo también, ¿eh? Ya mismo también. Así que los rojos en cuanto termine, porque ya digo que Venezuela es un hueso duro de roer. Y más cuando se una al Entente, que se va a unir seguro. Este sí la manejaremos nosotros quizás, ¿eh? A ver si terminamos aquí ya. Vamos a subir un poquito la velocidad. Tenemos aquí marines del Imperio Otomano. Turcos. Curioso, se ha quedado llamándose el Imperio Otomano. Por aquí, ¿cómo va la cosa? Francia en guerra.
Guau, tío. Bélgica en guerra. Guau, 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 guau. Países Bajos en guerra, lo cual no me viene bien, porque si capitula, ¿vale? Si capitula aquí, pues termina la guerra con ellos, en principio. Esta guerra. De todo esto, nosotros cuánto hemos generado ya, un 93, tío, es que... Y todo sigue siendo, aunque he declarado guerra ahora con Países Bajos, pero ve, se unen aquí y se unen a la misma guerra que ya tengo. El canal de Panamá muy bien tomado. Vale, y aquí tengo estos marines. Vale, que en principio vamos a ponerles a ayudar. Ah, ya están repartidos. Joder. Están repartidos todos por aquí. Bueno, pues... esta... No. Ah, no, no están repartidos. Perdón, no están repartidos. Que se vengan entonces a echar una mano ahora mismo aquí hasta que requiera de ellos. Porque imagino que Estados Unidos intentará un desembarco, vamos, pero rápido y ligero. Querrá recuperar Panamá. ¿Vale? Vale, perfecto. Ok. Ahora empezarán a moverse. Vamos a ver qué hay por aquí. El tema de suministros. Sí, porque ya estábamos en el 36, estábamos haciendo lo prioritario. El hospital de campaña para que se recuperen rápido, quizás, sí. Vale, y aquí enviar voluntarios, solicitud Italia. Tres divisiones para echarnos una mano. Ahora mismo, no, campeón. Esto es un convoy, tío, que salía de aquí de... De no sé dónde saldría, macho. Joder, de Alemania, tío, y me lo han pillado ahí. Con Alemania... Mira. Y 10 convoys, nada más y nada menos. Con Alemania, vamos a ver el tema de la Alemania nazi y quizás mejor España. Quitamos la Alemania nazi. Metemos España porque ahora mismo Alemania está en guerra total. Y vale, un momentito porque es que hasta que no quite la pausa no me va a dejar. Ahora, ¿veis? Eso. La quitamos de todas formas. El recurso insuficiente, ya se quitó. La guerra está, bueno, si ya lo hemos visto. Aquí tenemos batallas navales que están habiendo en este mismo momento. Bueno, esto hemos perdido ahí, hemos perdido aquí, hemos perdido aquí, macho. Vamos a mirar si se están haciendo barcos. Y esto ya terminó. Aquí hemos perdido también. Estamos perdiendo barcos por un tubo, con Estados Unidos. A ver, vamos a ver cómo va el tema de fabricación de barcos. Sí, dijimos que teníamos que hacer sí o sí más barcos. Entonces, para hacer más barcos necesitamos también empezar a pensar un poco en crear... A ver. Seis de siete. Aquí tengo todavía... 7 de 9, mira, vamos a crear una aquí. Otro aquí. Otro aquí. La costa chilena. Otro aquí. Otro. De hecho, aquí podríamos hacer incluso dos astilleros. Tengo 7 de 6. Vale, ya tenemos justificación de guerra con Venezuela. Otro aquí. Y con eso es suficiente. Ahora, necesito esos astilleros andando cuanto antes también. Así que vamos a subir el tema de la infraestructura. Pero vamos a empezar también a subir... A todo esto, no lo estoy mirando mucho. ¿Cómo andamos de rebelión? Vale, en principio no hay rebelión, ¿no? Vale, no hay rebelión. Vale, porque veo muchos destrozos. Imagino que es que me estarán bombardeando o algo, tío. Bueno, Venezuela, campeón. No llamo aliados. Le va a ayudar Francia y Estados Unidos. Vale. Se ha unido a Entente. Lo esperábamos.
Y Venezuela se une a todo el tema este. Ok. Los rojos, de igual manera. Vamos a parar un momentito. Los rojos quiero... Vamos, los morados que empecéis ya a pelear. Y a los rojos os quiero... Cogiendo la misma frontera. Eso es. La misma frontera. Y os quiero también ya... a vosotros os quiero en punta de lanza. Hacia... perdón. En punta de lanza. Hacia Caracas. Eso es. Y a los... y además poneros mano a la obra en el momento que podáis. Y a vosotros os quiero entrando... Vale, quitando puertos. Entonces lo suyo sería... a ver si me deja. Me va a dejar pintar. Déjame pintar. Por favor, déjame pintar. No me deja de pintar. Vamos a ver, estamos con los moraditos, ¿no? Estos son los moraditos. Los moraditos. Quiero poneros. Eso es. Quiero que me vayáis pillando estos dos puertecitos. Esa es vuestra historia. Y los rojos que entren a Caracas. Ok, órdenes adelante. No sé si va bien, no lo manejo yo, los dejo a ellos. Estoy hoy vago, estoy hoy un poco vaguito. Los rojos todavía no se han ubicado. En el momento que se ubiquen, mira, los morados solo están ya dando ahí caña. Y los azules, como le hemos puesto que protejan también esta zona, pues también se están viniendo para acá. Tenemos mientras aquí que... Hombre, por lo menos hemos ganado una. Nos hemos perdido un submarino y dio cuatro destructores. Aquí está habiendo ahora mismo una guerra. Que no parece que vaya muy mal. Aquí la estamos perdiendo. Pero estamos ganando. Y todavía no han llegado los que tienen la orden de punta de lanza, ¿eh? Así que cuidado. Cuando lleguen, vamos a acercarnos para ver. Todavía están por aquí los de punta de lanza, ¿eh? Esos son los rojos. Los morados les hemos dicho que pillen aquí. Aquí, como cerremos aquí, pillamos esto. Y si no capitulan, macho, casi casi. Aquí hay una zona que se ha quedado sin... Estamos ganando también aquí. Vale, si pillamos caracol, además embolsicamos aquí a toda esta gente. A 90, 96, venga, estamos entrando. Estamos entrando prácticamente. Aunque hoy estoy vago, como digo, en automático tenemos tropa suficiente para que la IA, aún así, no lo haga mal. Vale, vale, esto está. Pues. Venezuela siempre. Para mí siempre fue un hueso duro de roer. Claro, que quizás todo depende de las tropas que tenga. Todo esto. Hablando de tropas. Los morados pueden salir ya también. Fuera todos los morados. Y a ver si ya nos centramos en seguir fabricando tropas de ataque. Y en los verdes. Ok. Los morados. Ahora sí. Ahora sí a los morados les podemos perfectamente. Añadir para liberar un poco, como dijimos, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Vale, y con eso tendríamos toda esta costa ya también cogida. Y los azules los podríamos en un momento liberar. Todavía no, hasta que no vengan los morados para acá, ¿vale? Pero bueno, esa era mi táctica, mi intención, y no está saliendo mal. Por fin van los... Ya están llegando aquí los rojos para hacer esa punta de lanza. A ver si lo hacemos ya. Vamos a subir otro puntito la velocidad. A ver si le quitamos estos puertos, los morados y los rojos, a ver si le quitan... Pero vamos, los rojos no están aquí haciendo la punta de lanza. Al final esta gente, estos son los que están viniendo para acá. Mira, los rojos van a entrar por aquí y hacer la punta de lanza, ¿no? Parece. A ver si es cierto.
Vale, aquí estamos sufriendo un ataque, pero es de cosquillas, como estáis viendo. Lo estamos ganando. Bastante bien, subimos a tope velocidad, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! Esto sí es importante. La resistencia a la ocupación. ¿Dónde se ha generado resistencia en la ocupación? Aquí. Vale, vale. Páralo, Paul. Esto es importante porque es que empiezan a destruirme fábricas como qué, ¿eh? Porque ya lo hemos visto en la otra serie. Y entonces, a ver. Sí, correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo tan sencillo como de pedirles. Tenemos aquí a los a estos. Amigo, es que no estaban cubriéndola a nadie eso, tío. Claro, claro. Ahora sí lo entiendo. Vale, y tienen de esto a la ocupación. Pues mira, Vale. Y los verdes tres cuartos le pasará lo mismo, ¿no? Correcto. Es decir, yo creo que con eso sí quedaría. Ay, perdón. Verdes, please. Eso es. Ahí. Espero que vengan a solucionar eso. Porque lo tienen activado, así que, a ver. De todas formas, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a mover y ya está. Antes de que esto se líe más. En Panamá empiecen a dar por saco a todo esto. ¿Cómo vas, México? ¿Ya eres fascista? Todavía no. Victorino Huerta, necesito que te hagas fascista. Que me quieras mucho y... y ya mismo te organizo un golpe para que te unas a mí.